Este video es patrocinado por Dossier. Se acabó. Me retiro del Body Positive. Esta es mi carta de renuncia oficial. Así como lo escuchó, renuncio. No, 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 por favor. No intente convencerme de que me quede. No hay manera. Mis valores y los de la institución ya no son compatibles. No se preocupen, no espero ninguna indemnización. Nunca esperé nada de ustedes. ¿Quiere escuchar mis motivos? Aquí los desgloso. El movimiento del Body Positive ha sido cooptado. Repito, el movimiento del Body Positive ha sido cooptado. ¿Y eso qué verga significa? Cambio. El Body Positive ha sido cooptado. Como contexto, el movimiento de la positividad corporal tiene sus raíces en el movimiento de la aceptación gorda en los años 60. La raíz, el núcleo de este movimiento, es la lucha por la liberación de los cuerpos marginados. Y a partir de la pandemia y hasta ahora, con el crecimiento del contenido corto en plataformas digitales, lo que solían ser ensayos y disertaciones acerca de por qué las personas gordas, morenas, con discapacidades y otras intersecciones propensas a la discriminación estructural merecemos derechos, se convirtieron en thirst traps de flacas bailando con la panza de fuera. El movimiento está completamente desvirtuado. Y tomo la culpa que me toca, la responsabilidad que me toca. Porque yo dejé de producir contenido Body Positive en el 2020 más o menos. Pero si esto es a lo que tengo que regresar, prefiero no hacerlo. Porque les digo muy claramente que yo no encajo aquí. Yo no encajo entre todas las morritas hegemónicas que muestran que su cuerpo no es tan delgado. Su cintura no es tan marcada. Tienen baby fat. Yo claramente pertenezco a otro gremio que necesita alzar la voz más que para decir: está bien que te inflames cuando comas. Recuerda que mañana por la mañana, cuando despiertes, tu abdomen va a volver a estar plano. Y esto no es para tirarle hate a las personas que hacen contenido de este tipo, porque yo sé y estoy muy consciente de que las inseguridades y los problemas de autoestima son cosas que nos atraviesan a todas las mujeres por la sociedad patriarcal en la que vivimos. Mi problema es que estas personas que no atraviesan la deshumanización que vivimos a diario las personas gordas hayan monopolizado el movimiento y le hayan quitado la representación y la visibilidad a las personas que más lo necesitan. No, Regina. Que te digan tabla en la escuela por estar muy flaca y plana no es discriminación. La discriminación es un problema estructural. A ti, por estar muy flaca, no te van a negar un empleo o un servicio de salud. A una persona gorda sí. ¿Te suena el término buena presentación? Antes de continuar, tengo que hablarles de nuestro patrocinador de confianza que ya todos conocemos y amamos, y son nuestros amigos de Dossier. Dossier es una empresa que fabrica fragancias inspiradas en perfumes de diseñador, pero a un precio mucho más accesible para el bolsillo. Son una empresa socialmente responsable, utilizan solo insumos veganos en sus productos y sus embalajes no contienen plástico. Este mes me enviaron dos fragancias para probar y también un código de descuento para ustedes por si les interesa adquirir alguna de ellas o cualquiera de las otras cientos de fragancias que tienen en sus catálogos. Incluso pueden buscar en la página el nombre de algún perfume que les guste y ver si Dossier tiene su propia versión. Les voy a estar dejando por aquí una captura de estas fragancias y en qué perfume están inspirados. Y la primera se llama Peonia Acuática. ¿Qué flor será la peonia? No tengo idea. Pero las notas de cabeza son menta, blackcurrant, creo que era grosella, limón y acorde acuático. Las notas de en medio son peonia, jazmín y pimienta rosada. Y las notas de base son cedro y labdanum. Este es un aroma súper fresco y cítrico, huele muy rico. Uf, es súper fresco. Huelo mucho el limón y el jazmín. Me gusta. Está
rico. Y la segunda fragancia del día es esta que se llama Floral Berries. Las notas de cabeza son peonía, manzana roja y bayas. Las notas del medio son rosa, clavel y jazmín. Y las notas de base son terciopelo, acorde a terciopelado y almizcles. Esto suena más masculino. Uy, sí, sí huele muchísimo más masculino. Esto huele a perfume de Chanel. Huele a Chanel número 5. Me lo imaginaba muy diferente. Me lo imaginaba que oliera más como a fresita. Aquí les voy a estar dejando las capturas de los perfumes en los que están inspirados estas fragancias, así como toda la información disponible. También les voy a dejar el código de descuento por acá y en la cajita de la descripción para que vayan a revisarlo. De nuevo, vayan a revisar sus fragancias disponibles. Y muchas gracias, Dossier, por patrocinar este video. Otra razón que me dejó con un mal sabor de boca del Body Positive, y esto ya es más derramada de té que nada, así que salud, es que la comunidad que existía cuando yo estaba creando activamente contenido Body Positive era extremadamente hipócrita. Y si los digo abiertamente ahora, porque creo que esa comunidad ya no existe, la verdad no estoy enterada, pero era un grupo sumamente tóxico. Las amistades que hice ahí aún las conservo, aún las quiero, pero nunca se me va a olvidar la manera en la que fui excluida, ocasión tras ocasión tras ocasión. El grupo de WhatsApp que tenían en el cual estaban todos los creadores excepto yo. Las veces que hacían campañas y me dejaban fuera, sin ninguna razón, quiero aclarar, porque yo nunca tuve ningún problema con nadie. Y hasta la fecha a ninguna de estas personas les deseo ningún mal, la verdad que Diosita me las bendiga donde quiera que estén, pero sé con certeza que al menos una vez fui su tema de conversación, porque mi última interacción de manera indirecta con esta comunidad fue a principios del año 2020, cuando una de esas personas le dijo a una muy buena amiga mía que yo no era considerada body positive y que eso era como un consenso que se tenía, entonces quizá por eso me excluían, porque yo no era considerada body positive, que todas las personas estaban de acuerdo en que mi contenido no era body positive. Nosotros somos body positive, Ascania no es body positive. Nosotros sí, ella no. Algo súper tonto y súper clicky, como de morritas de secundaria, si me lo preguntan. De hecho, la última vez que me trataron así fue en la secundaria. Reviviendo traumas, reviviendo traumas. En ese momento, la verdad, me dolió mucho. Porque, les digo, yo ya sabía que me excluían. Yo ya sabía, o sea, sabía de su grupo. Sabía que todo el mundo se seguía en Instagram, excepto a mí. Yo lo sabía, pero este fue como el último jab, como la confirmación definitiva de que, ok, no eres bienvenida aquí, no perteneces aquí, no es tu imaginación. Pero, aunque en ese momento me dolió mucho y me costó mucho trabajo sanar, ahora con todo lo que he aprendido, con todo lo que he crecido, puedo decir con la frente muy en alto que tenían razón, tenían toda la razón, porque, número uno, yo nunca pertenecí con ustedes, y lo digo como un cumplido para mí. Y número dos, porque el body positive me queda muy chiquito, muy chiquito. Creo que tratar de comprimir todo el problema que es la industria de las dietas, la gordofobia, la violencia estética y todos los temas que están profundamente enraizados en la sociedad y en la cultura, a un simple ámate a ti misma, eres hermosa, es tapar el sol con un dedo. Y la última razón por la que ya no me dan ganas de hacer contenido body positive como el que acabo de mencionar, basado en el individualismo y el amor propio, es porque ya no lo necesito. Este tiempo que estuve fuera me ha servido tanto en mi desarrollo personal que no me voy a cansar de decirlo. No soy la misma persona que fui hace 3 años. No conozco a la persona que era hace 3 años. No tengo nada que ver con ella. Ahora estoy tan consciente de mi valor, de mis capacidades, de mi potencial, que dejé de consumir el contenido, 100%. Porque para mí se volvió innecesario y repetitivo tener una vocecita constantemente diciendo, ámate a ti misma, eres perfecta. Yo ya me amo a mí misma. Me amo más y mejor que nunca y que nadie. Estoy preciosa, soy súper inteligente, soy una gran artista,
Soy una persona muy creativa, tengo muchísimas habilidades, por supuesto que me amo. De hecho, yo creo que todo el mundo debería amarme también. Creo que todo el mundo se está quedando atrás, de verdad. ¿Les ha pasado que tienen un amigo que les parece una persona tan genial que dicen, wow, yo quisiera que todo el mundo conociera a mi amigo? Para los cristianos ese amigo es Jesús, para mí misma ese amigo soy yo. The world is missing out on me, truly. Empecé a encontrar mi autovaloración en otros factores que dependen mucho menos de mi imagen personal y mucho más de mis capacidades. Pero entonces, ¿qué sigue? ¿Me voy a distanciar por completo del contenido enfocado a personas gordas? Por supuesto que no, todo lo contrario. Pero necesito empezar a darle a todo esto un enfoque más radical, porque es lo que se requiere. ¿Qué pueden esperar de mí próximamente? Estoy a punto de graduarme de mi segunda carrera y cuando lo haga voy a tener mucho más tiempo y energía para dedicarle a esto. Porque primero que todo, quiero enseñarles todo lo que he aprendido en este tiempo acerca de todos los tipos de opresión que tenemos que enfrentar y poco a poco ir tomando pasos para liberarnos. Porque ya estuvo bueno. Me tomé un descanso y les di uno también. Pero mamá está de regreso, así que prepárense. Porque vamos a romantizar la obesidad como nunca la han romantizado antes. Y bueno, ¿esos le parecen motivos suficientes? Perfecto, con eso me retiro. Y espero una llamada por parte de mi abogado con una demanda por daños y perjuicios hacia mi persona. Muchas gracias. Bueno, tengo muchos nervios de publicar este video, solo espero que lo reciban bien. Es el primer video de este estilo que hago, intentando incorporar más cosas nuevas que he aprendido en este tiempo. Siento que es un tema algo pesado, entonces espero que les guste, que lo tomen bien. Si les gustó, por favor háganmelo saber con un like o un comentario. También si lo comparten, me ayudarían mucho. La recomendación musical de la semana es la canción de Rat de Penelope Scott, porque es más o menos cómo me siento al respecto de este tema, de este movimiento. Pero pues sí. Le puedes dar like, te puedes suscribir a mi canal en el botoncito de aquí abajo. También puedes comentar y compartirlo y darle todo el amor que quieras. Recuerda que también puedes seguirme en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Me encuentras como No Tan Femenina. Te dejo por acá y en la cajita de la descripción mi canal de vlogs, donde algún día encontrarás un video nuevo. No sé cuándo, algún día. Y sin más por el momento, les quiero mucho. Siguen siendo rebeldes y besiquis en sus fundillikis. Bye bye. Shit. Yo ya no soy la misma persona que era hace tres. O al menos eso dijiste. La verga. ¿Qué pedo me sacaste?